nosotros como compañía llevamos 15 años. Digo, al final, ¿contra quién estoy luchando? ¿Qué tengo a favor? ¿Qué tengo en contra? ¿No? Es difícil, las necesidades son muchas, empezando por más apoyo. No se pide en general dinero, se pide apoyo logístico, más apoyo logístico. Si yo me tengo que arriesgar, me arriesgo, pero que tenga alguien un poco detrás diciendo, tira para allá que voy a hablar con no sé quién. Y te estoy hablando también de embajada, de centros culturales de España, que nosotros funcionamos mucho con ellos. El proyecto de apostar por un tipo de trabajo, por un tipo de compañía, por un tipo de proyección, hay que apostar más por eso. Deberíamos de estar desde el Festival de Corea, Cartier de Té de París, hay que estar. Es muy difícil que las compañías de contemporáneo participen en festivales de danza contemporánea en Francia, en Inglaterra, en Holanda y tal, porque ya se nutren de sus propios artistas, que además son muy buenos. Bueno, yo la danza en Andalucía creo que es la hermana menor y pobre de todas las disciplinas. Yo creo que ahora mismo no hay estructura favorable para el desarrollo de la danza. Y para exhibir hay que favorecer el desarrollo, y para favorecer el desarrollo la gente tiene que tener espacio, tiene que tener medios. Yo entiendo que es difícil, que no hay dinero, que lo entiendo todo, pero que hay que hacer un esfuerzo. Poner al alcance de los profesionales herramientas como esta es fundamental. Nos acerca a programadores de todo el mundo y es enriquecedor, no solo en la parte comercial de la distribución, sino de ver qué están haciendo tus compañeros y ver por dónde van las tendencias y por dónde van los intereses de las programaciones de los festivales y ese tipo de cosas. El modelo es traerlos a ellos y recibirlos y en tu territorio, en tu ámbito de trabajo, poder mostrar ese trabajo, pues claro, infinitamente la posición es más fuerte, es más viable para las compañías y es que es muy práctico, es muy práctico. Tienes la danza, yo tengo la sensación de que tienen barreras por parte de los programadores mismo, pues tienen las cuotas que tienen y tienen el espacio que tienen para programar danza y tienen las dificultades que tienen para programar sus espacios, tiene barreras con respecto al público que cree que no entiende lo suficiente como para sentarse delante de una función de danza, tienen esa sensación de que tienen que entender algo para sentarse y tener legitimidad como espectador. Y todas esas barreras son difíciles de romper y bueno, poco a poco hay que ir programando para generar ese público y que ese público vuelva. O sea, al final se soluciona programando. Y más que nada mis criterios son los siguientes. Necesito que un artista transforme mi mirada. Si veo una repetición, si veo una cosa que he visto mil veces, si veo una falta de personalidad, no me interesa. Necesito un artista que cuando salgo de haber visto la obra, cuando digo, pues nunca lo había pensado así. O sea, la clave para mí es abrir las miradas y hay para mí una falta de confrontación con muchas cosas. Hay que ser muy humilde y muy ambicioso cuando uno es artista. Y entonces hay que tener un balance entre la ambición, pero también darse los medios de la ambición. Sentido crítico es fundamental. ¿Qué pinto aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me desenvuelvo? Son momentos muy duros, pero son punto clave en la vida de un artista, porque la vida de un artista es súper dura. Que sea exitosa o no sea exitosa, es súper dura. I was really happy to be invited to this because I don't know anything about Spanish dance, and we do mostly contemporary work, generally avant-garde work, and I was very interested to see what that scene is like in Spain. I'm curious how many of the dancers might go study somewhere else and take what they learn elsewhere, either in workshop or residencies, and bring it back here. That's what I would be interested in knowing. Malfortunadamente, la danza contemporánea andaluza
no está bien conocido en Asia. Con la influencia flamenco español es demasiado grande en Asia, también. Entonces, nosotros pensamos al flamenco cuando se habla de la danza de España. Entonces, yo voy a aconsejarte de presentar, enviar más danzas contemporáneas en Asia. Es mi opinión, es mi consejo también.